primer proyecto en ese país sudamericano enfocado en acercar la cocina a personas en situaciones vulnerables, como jóvenes con bajos recursos, presos o migrantes. Vamos a conocer más detalles sobre Gastromotiva y para ello está conmigo aquí en el estudio Nicola Grischka. Ella es la CEO de Gastromotiva. ¿Cómo estás, Nicky? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es Gastromotiva? Pues Gastromotiva, te explico ahorita, pero antes te explico el concepto de la gastronomía social. Porque la gastronomía social es algo que nosotros estamos trabajando en el mundo, que es un movimiento. Y pues como tú sabes, la comida y la gastronomía, sobre todo aquí también en México, juega un rol central en todas nuestras vidas y puede responder a muchas problemáticas en el mundo, como la malnutrición, exclusión social, como tal vez también la pobreza. Y pues nosotros tenemos una serie de programas con cuales trabajamos para responder a estas problemáticas. ¿Es una empresa Gastromotiva? ¿Es un emprendimiento social? ¿Cómo lo describirías? Bueno, en el momento es una ONG. Y estamos justamente pasando a una empresa social para también estar más self-sustainable de cualquier forma. ¿Qué hacen? ¿Cuál es, digamos, en la ecuación, lo que me decías, esta vinculación, ¿no?, que hay entre la gastronomía y estos retos de la sociedad? ¿Cómo los abordan ustedes? Nos tenemos varios programas que son educación culinaria para jóvenes y personas viviendo en situaciones de vulnerabilidad y en exclusión. Tenemos cursos de emprenderismo de gastronomía, justamente. Tenemos cursos de nutrición para madres y niños. Trabajamos con desperdicio de comida. Y pues el curso que llegó aquí en México el mayo pasado, es el principal curso que tenemos desde hace 10 años, que justamente tiene una capacitación culinaria para jóvenes de bajos recursos, en exclusión, y luego las capacitamos y los integramos en el mercado gastronómico de hospitalidad, que tiene una necesidad para personas capacitadas. Entonces, realmente estamos haciendo esta brecha principalmente, ¿no? Personas, digamos, en situación de pobreza, por ejemplo, estoy pensando. Totalmente, en situaciones de pobreza. En Brasil nos referimos a las favelas, sí, o en África, donde tenemos un proyecto, a los townships, y aquí pues creo que lo refieren como comunidad, ¿no? Comunidad de pobreza. Entonces ustedes van ahí, Gastromotiva va en México ahí, les entrena en, digamos, en habilidades para cocinar. ¿Esa sería la idea? Bueno, principalmente es una parte son las habilidades, pero luego tenemos toda una parte de desenvolvimiento personal, porque son personas que siempre tenían o no en la vida. Entonces imagínate que nosotros estamos llegando con un regalo tan grande como una educación gratis. Entonces hay que trabajar las expectativas de esas personas, prepararlos para el mercado, para reintegrarse a la a la sociedad. Y luego hay una parte sobre la ecogastronomía. Entonces, o sea, el concepto mayor de comida, el impacto que tú como cocinero puedes tener sobre la sociedad, etcétera. Y luego pues hay una red de restaurantes. Aquí tenemos a Enrique Olvera, a Jorge, a Lalo del Bistro Máximo, o sea, varios restaurantes que luego los toman a ellos, los toman, emplean. Exactamente, los emplean. Entonces, no es solo capacitar, educar, pero luego la parte más importante es justamente dar este empleo. ¿Dónde los entrenan ustedes? Dices que tienen 10 años en México ya, Gastromotiva. No, en Brasil tenemos 10 años. Trabajamos en 4 ciudades y a México llegamos apenas en mayo por causa de Grupo Zona, Alejandro de la Peña, que dijo, mi país necesita una Gastromotiva, vénganse, ayúdanos a avanzar, a reducir la pobreza, a dar más oportunidades, empoderar jóvenes que necesitan. O sea, no tiene ni un año acá, está por cumplir un año apenas. Sí, exactamente. Ahí, en este grupo es donde los entrenan o van a las comunidades directamente y ahí los entrenan, ahí los seleccionan. ¿Cómo funciona eso? Entonces, con ayuda de varias otras ONGs, como Un Kilo de Ayuda, con Sede Sol, con los comedores de Alsea y con varias otras organizaciones, llegamos a las comunidades, porque hay también esta brecha de confianza, que claro, llegamos y hay algo gratis. En la vida no hay nada gratis normalmente. Claro. Entonces, estas organizaciones que ya trabajan con las comunidades nos ayudan a seleccionar a las personas y pues hicimos un piloto donde graduamos, 2 pilotos el año pasado, donde graduamos 54 personas que justamente fueron seleccionados. Tenemos 2 días de proceso de selección y luego pues pasan por 3 hasta 4 meses de capacitación y pues luego comienzan a trabajar. Oye, yo creo que eso es un cambio fundamental para la vida de estas personas, ¿no? Porque como tú decías, bueno, pues están en una situación muy vulnerable, no se imaginan que puede llegar alguien de pronto de manera gratuita a entrenarlos y resulta que después de un tiempo, ¿cuánto dura? Pues, pero tienen trabajo, ¿cuánto tiempo pasa el entrenamiento? Entonces, entrenamiento son como 3 meses y después tienen 2 meses de como stage, de práctica, que ya trabajan dentro del restaurante y después ellos reciben el diploma, que aquí trabajamos con el grupo Aliad, que está confirmado con
Corbusier, que es la parte gastronómica de ellos, uh-huh. y con Gastromotiva. Alias las universidades, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, dime una cosa, tenemos poco tiempo. ¿Qué se ha logrado en Brasil? Danos un ejemplo de la dimensión que ya se logró allá, uh-huh. y cuál es la meta que podría lograrse en México. Entonces, solo el año pasado en Brasil graduamos más que 1,000 personas. Entonces, realmente llegamos a este punto donde hay este scalability, que podemos graduar más personas porque tenemos una metodología que funciona, donde hay una exclusión social, donde hay un mercado gastronómico de hospitalidad que está creciendo. Okay. De ahí rescatamos una tonelada de comida cada noche con un restaurante escuela que trabaja con comida de desperdicios. Uh-huh. Y pues mucho más, tenemos 300 emprendedores que capacitamos y ellos lanzaron su negocio. Tenemos pues este movimiento de gastronomía social que ya está llegando al mundo entero. En Brasil ya es, digamos, mucho más integral de lo que aquí todavía, porque es más joven, ¿no? Es bien nuevo, es el primer país que abrimos después de Brasil. Vamos a Argentina este año, ya tenemos un proyecto en África del Sur. Y pues estuvimos en el Foro Económico en Davos también pasando este mensaje, cómo podemos cambiar vidas a través de la gastronomía. ¿Tú lo fundaste sola? No, el fundador es Chef David Hertz. Él es chef y él es Young Global Leader del Foro Económico Mundial, justamente. Y me junté hace más o menos 2 años para ayudarle a llevar Gastromotiva a este nivel global, llevar a México, llevar a muchos otros lugares que lo necesitan. ¿Cuál es el sueño de ambos? ¿A dónde quieren llevar esto en el mediano o largo plazo? Mira, el sueño realmente es este movimiento de la gastronomía social. Ya estamos hablando con varias instituciones como el Banco Mundial y con socios como el Kling Foundation en Londres, con varias acciones que están pasando alrededor del mundo que trabajan con comida y con gastronomía en sí. Yeah. Y queremos que todos los países se arman para trabajar estas problemáticas y encontrar soluciones a través de estos medios y pues que todos colaboran. Mm-hmm. Disculpa el... La gente colabore alrededor del proyecto. Sí, ¿no? Exactamente, es esto al final. Niki, tú viviste en México mucho tiempo, años atrás. Te pregunto, en esa experiencia que tuviste y con esto que estás haciendo ahora, ¿qué te dice la cocina mexicana? ¿Qué te dice la gastronomía? ¿Por qué elegiste de pronto? Me imagino que hay una razón ahí de fondo para decir en México hay un potencial. Yo creo que la comida pues juega un papel bien central en México y hay una parte de cultura. Y creo que esta parte de cultura en momentos de crisis también te deja seguir adelante. Y creo que la comida, eso fue en los últimos años como un rescate de cultura también en México, que está reconocido a un nivel internacional, global. Y creo que hay que trabajar mucho más con esto, destacarlo más, y el orgullo de los mexicanos que se puede también encontrar a través de la comida, ¿no? Así que tener el malinchismo, esta palabra, no debería ser. Debería ser, o sea, la comida mexicana, yo mexicano, adelante. Un orgullo. Muy bien. Listo. Pues gracias por venir. Mucho éxito aquí en México en estos planes de crecimiento y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a ver el tuit visual del día de hoy.